mundial. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presenta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles su servidor y amigo Cornelio Merlín Cruz, gerente y director general de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, SMC Noticias México y Radio Superación, Medio y Voz de los Grupos Vulnerables y la Ciudadanía. Estamos en su programa Entre Amigos. Y bueno, es un espacio que su servidor ha fundado desde por allí, un poquito de cerca de 1994, en el cual desde entonces y hasta la fecha, gracias a ustedes, ahí nos mantenemos en Entre Amigos. Hoy, como en todos los espacios de Entre Amigos, tengo un invitadazo, como le llama a su servidor, tengo un invitadazo, un gran amigo, aparte de un gran amigo personal, un extraordinario amigo de SMC Noticias México. Y por supuesto, antes de presentárselo, porque seguramente ustedes ya lo están viendo en pantalla, pero antes de presentárselo oficialmente, permítame saludar a nuestros corresponsales. Un saludo a nuestro querido amigo Juan Pablo Peralta, allá en Casa Rosada, en Buenos Aires, Argentina. A Daniel Olivio, allí en Mar de Plata. A Daniel Ixian, en el norte de Mar de Plata. Por supuesto, a nuestros amigos de Radio Box Salta, en la ciudad de Salta. Y por supuesto también a Celeste Andino en XHCTV, uno de los canales más importantes de Tegucigalpa, Honduras, a nuestro amigo Majir allá en Azerbaiyán y nuestros amigos de lacrema.net en Venezuela. Por supuesto, sin olvidar que gracias al apoyo de nuestro amigo Memo Cárdenas en la Alianza Internacional de Radio AIR en Nueva York, donde está nuestra base central de nuestro servidor del corporativo, estamos transmitiendo para toda la comunidad hispana y no hispana de los Estados Unidos de América. Y bueno, ahora sí, permítame presentarle con un gran orgullo y una gran alegría a mi querido y gran amigo Naim. Él se encuentra precisamente, si no me equivoco, en uno de los lugares pues hermosos, paradisíacos, cálidos, bonitos, que hasta envidia me da, pero bueno, es envidia de la buena, ¿eh? En este espacio en el cual voy a platicar con él y por supuesto de que él les dirá exactamente en dónde se encuentra, porque gracias a la tecnología, aparte que hoy nos ven y nos escuchan en todo el mundo, pues tenemos esta ventaja, ¿no? De poder platicar a donde se encuentren los grandes amigos. Así es de que, Naim, es un verdadero honor y un placer el poder saludarte. Y, por favor, diles tu nombre completo, quién es Naim, en fin, como es Entre Amigos, que nuestro público radio escucha y también que te están viendo por nuestro canal de televisión, conozcan con quién tengo el orgullo de platicar en este día, que es en sí, de veras, Naim, es el 31 de diciembre del 2022, en unas horas más, prácticamente en 12 horas, estamos diciéndole bye bye al 2022. Así es de que antes que se vaya el 2022, preséntate por favor, Naim. Pues muchas gracias, maestro. Antes que nada, quiero agradecerle por la oportunidad que me está dando aquí de estar en su espacio. Ya había tenido la oportunidad de transmitir a través de su medio de comunicación mis letras, mis análisis en otros ámbitos de esta vida pública en la que estoy participando. Y pues bien, mi nombre es completamente Emilio Naim Rojas Madero, abogado, investigador, de vez en cuando hago periodismo, investigación científica, tenemos algunas tesis como la de estrategias para disminuir los gases de efecto invernadero. De hecho, tenemos el proyecto que se llama Costa Verde, que va de la mano para poder contrarrestar la crisis climática, entre otras actividades. Sin embargo, a través de este andar, nos hemos dedicado también a la literatura. Y efectivamente,
Desde el 2014 estamos trabajando bajo el seudónimo de Naín Rojas. Ya tenemos escritos dos libros, Catarsis del Corazón, volumen 1, Génesis, la última oportunidad, Catarsis del Corazón, volumen 2, Pecados, un orgasmo de amor. Y recientemente estamos estrenando el libro de Musas Reales, 123 pétalos de amor e inspiración. Y precisamente nos encontramos aquí, como dijo el maestro, desde Acapulco, Guerrero, México, para todos y cada uno de los compañeros de habla hispana y quienes nos están sintonizando en este momento a través de este canal. Pues caray, Naim, yo creo que me quedé corto en el comentar de tu extraordinaria labor que realizas, y no solamente en tus ámbitos, sino en las letras en México. Y por supuesto de que yo lo he comentado, a lo mejor me equivoco, ya tú me dirás, pero es un país verdaderamente plagado de talento, de grandes escritores, de mucha cultura, y sin embargo, desafortunadamente, precisamente en el mundo de las letras, en el mundo de la cultura, es donde desafortunadamente menos apoyo se tiene. No sé por qué, o a lo mejor sí lo sé, pero pues bueno. Y yo creo que tú te has enfrentado a algunas situaciones muy sui generis en esta labor de las letras, mi buen Najín. ¿Qué te lleva a pensar o qué te llega a reflexionar esta situación que se vive en nuestro México, mi buen Najín? Pues para mí, desde hace años que venimos haciendo análisis social, análisis cultural, análisis político, económico, y hemos llegado a la conclusión de que como seres humanos en México simplemente se nos requiere para ser trabajadores, empleados. Pero no se busca o no se intenta hacer que los mexicanos seamos autosuficientes, autosustentables y nos desarrollemos de tal manera que podamos desarrollar cada una de nuestras características y capacidades para el desarrollo, no solamente personal, sino también del país. Yo lo que más intuyo es que ¿por qué razón se rechaza tanta inteligencia? ¿Por qué se rechaza tanto talento? Simplemente le dan vueltas a los proyectos. En el caso completo de mi persona, te acabo de comentar que hicimos una tesis en materia de cambio climático. La presentamos ante la ONU en la Ciudad de México y dijimos, bueno, al menos la van a estudiar, la van a analizar y la vamos a poder echar a andar para contrarrestar. Lo que vimos de la propia organización de la ONU fue que tiraron el documento a la basura. Y nos dimos cuenta de que a ellos no les interesa resolver el problema del cambio climático. Hicimos algunas búsquedas de información y nos dimos cuenta de que pues, ellos viven a raíz de un presupuesto que se etiqueta para combatir el cambio climático. Pero si se resolviera el problema del cambio climático, estas personas que están en dicha oficina perderían el empleo. Mientras exista el problema, ellos van a tener un empleo, un salario. Por lo tanto, nunca van a resolver todos los problemas, las carencias y las necesidades que nosotros tenemos, porque eso afectaría personalmente los intereses de los y las funcionarias que están trabajando en dichas áreas. Y así concluimos realmente y con tristeza la gran verdad. No van a resolvernos, no nos van a ayudar y nosotros tenemos que buscar los canales, nosotros tenemos que desarrollarnos para alcanzar nuestras metas y nuestros objetivos sin estar esperando el apoyo absolutamente de nadie en externo, sino entre nosotros como gremio de escritores, como gremio de lectores, como gremio periodístico, como gremio en todos los ámbitos. Y va a ser igual. Ese es el desenlace de toda la investigación y a eso llegamos nosotros. Y en este camino andamos precisamente buscando empoderar la literatura para el gusto de las nuevas generaciones. Eso que acabas de mencionar, mi buen Jim,
Caray, qué cruda realidad. A su servidor lo ha comentado en diversas ocasiones y en el ámbito internacional, porque en dos ocasiones que lo he comentado en el ámbito nacional, no sabes, algunas reprimendas que me he llevado, ¿no? E incluso por ahí hasta nos quitaron un noticiero que teníamos, pues en toda la semana, y ya nada más nos dejaron ahí arrumbaditos el fin de semana. Pero bueno, es lo que sucede, ¿no? Fíjate que yo he hecho este comentario. Desafortunadamente, ojalá que algún día cambie y no se pierda la esperanza, pero he comentado de que desafortunadamente la política en México ha tomado como un negocio la palabra hambre, la palabra pobreza, incluyendo también las artes, la cultura, la ven como un negocio. Y te pongo rápido nada más un ejemplo que lo viví personalmente. Cuando andaba yo laborando por allá hace ya algunos años para el Sol de Puebla, me fue a visitar un presidente municipal y me dice: Merlín, figúrese que quiero publicar algo aunque yo pierda el cargo. Y le digo: sí, claro que sí. En síntesis te lo comento. Me dice un presidente municipal de Tlaxcala y me dice: figúrese de que en mi población vino una como pandemia, vamos a llamarla así, no recuerdo qué enfermedad era, que requería, que pues bueno, ya habían fallecido como 7 personas, y entonces había mandado, dice, ya muchos oficios a los servicios de salud del gobierno, de allí de Tlaxcala, y nada, ¿no? Y pues como vio que no había respuesta de los propios recursos de su municipio, mandó traer un grupo de médicos. Me parece que era una situación de paludismo. Mandó traer unos médicos, empezaron a trabajar, empezó a llevar la salud. Y dice que lo mandó llamar el gobernador. Y él pensó que lo mandó llamar, pues bueno, para ver que ya qué recursos necesitaba o por lo menos felicitarlo, ¿no? No, Najim. Yo me llevé no tanto la sorpresa, pero sí la impresión, porque conociendo la política, dice que le dijo el gobernador, con palabras que ya sabes, ¿no? Las clásicas palabras mexicanas, en que le dijo: ¿pero qué estás haciendo? Necesito que los dejes que se mueran para que me lleguen más recursos y yo te pueda apoyar. Entonces dices, le digo: ¿en serio? Me dice: sí, en serio. Le dice: y pues que se sepa, aunque me voten del cargo. Le digo: caray. Entonces, nada más, eso es un pequeño ejemplo que desafortunadamente sí sucede en México, ¿no? Y así como lo comentabas, Najim, es cierto. Desafortunadamente, anteponen los intereses políticos, los intereses económicos, para que no haya un desarrollo integral. Porque yo lo que veo es de que evitan que la población, evitan que la ciudadanía, evitan que el pueblo, pues, sea conocedor, tenga los elementos suficientes como para poder salir adelante. Y cierro con esto, y es muy cierto, desafortunadamente, y creo que eso viene desde, a lo mejor desde la familia o es la idiosincrasia mexicana, nos enseñan a que vamos a ser empleados. No nos enseña a que debemos de ser los que manejemos los asuntos, o sea, que seamos, vamos a ponerle, ¿no? En lugar de empleados, ser los empresarios, ¿no? Ser las cabezas, ¿no? Nos enseñan a que vamos a ser empleados, que debemos depender de, siempre de, y estar a las órdenes de, desafortunadamente, ¿no? Y pues bueno, tú lo acabas de decir, mi buen Najim, y tú que estás metido en esto, como decías, imagínate, estamos hablando de la ONU, ¿sí? Que se supone que es una organización que también lucha porque las cosas se compongan en el mundo, ¿no? Ah, bueno. Entonces, si agarran tu proyecto de una cuestión importante del cambio climático y dicen: ah, sí, mucho gusto, ay, que se quede, ¿no? Ay, de todos modos se va a deteriorar el clima, ¿no? Imagínate con otros asuntos inherentes, ¿no? Como es la salud, la seguridad, la educación. No pararíamos con esa lista. ¿Qué crees, Najim, tú como señor de las letras, tú que manejas otro tipo de aspectos, qué crees que haga falta en este nuestro país
juzgo difícil la situación de las autoridades, porque autoridad que llegue, autoridad que se vaya, pues llega a recibir las ínfulas de poder y los compromisos que le deja el que se fue, ¿no? Pero ¿qué se podría hacer? ¿O nos volvimos muy apáticos la ciudadanía, Najim? La cosa que sí es parte de la apatía. Nosotros tenemos la costumbre de que papá gobierno, papá institución venga a resolvernos el problema. Pero la responsabilidad es de cada uno de los seres humanos. La elección no termina el día en que votas, sino que todo el tiempo tienes que estar en el Congreso, tienes que estar al tanto de las iniciativas de ley, tienes que estar al tanto de las decisiones que se toman en los diferentes gobiernos, tanto municipal, tanto estatal como federal. Pero desafortunadamente pensamos que el día de las elecciones en julio pues es el único día en que nosotros ejercemos nuestro derecho a la democracia y dejamos que una sarta de personas hagan y deshagan con el país lo que quieran. No estamos al tanto realmente de pedirle cuentas a nadie. Y al final de cuentas decimos, no, es que yo no vivo de la política no me mantiene ni soluciona mis problemas, yo me dedico a trabajar. Pues desafortunadamente es la política la de que determina si te matan o no te matan. La política es la que determina si vas a comer o no vas a comer. La política es la que determina si puedes salir, viajar, comprar, hacer, deshacer con tu vida. Y es la política la que juega contigo y si se les antoja el día de mañana, pues simplemente buscan los canales para poder cerrarte el camino y pues ya. Te presentas con San Pedro. Así de fácil, pero desafortunadamente no queremos la responsabilidad como sociedad, la responsabilidad como pueblo de estar al tanto de todo lo que hagan nuestros mandatarios y desafortunadamente también tomamos partido. Y aquí el pueblo comete ese error. El pueblo no tiene por qué ser militante ni partidario de ningún instituto político ni de ninguna administración, porque el pueblo es juez. Y como juez tienes que estar al tanto de lo bueno y lo malo que hacen tus autoridades. Por lo tanto, es risorio cuando te dicen que te tienes que afiliar a un instituto político porque pues tú eres el pueblo. Tú no puedes pertenecer a ninguna institución. Tú no puedes militar porque tú eres el que va a dar el veredicto si trabajó correctamente o no un mandatario, un funcionario. Y si formamos parte de... pues ya automáticamente nuestro pensamiento está viciado. No tenemos esta autonomía de capacidad de análisis, comprensión y evaluación de los distintos tipos de gobierno. Y lamentablemente nos dividimos en dos bloques, entre los que apoyamos y entre los que estamos en contra, y eso les conviene a ellos porque tenemos a un pueblo dividido y nunca van a pelear por pedir o exigir que les demos solución a sus problemas. Tenemos el caso de del feminicidio. Las mujeres salen a protestar a la calle y los casos de las muertes de hombre pues se rezagan, se olvidan. La madre que va a pedir solución por la muerte de su hijo, pues le dicen que se espere porque no está su turno. Primero hay que resolver los feminicidios de mujeres. Pero cuando va la mamá de la mujer que fue asesinada por feminicidio, le dicen, espérese señora, son muchos casos de feminicidio, denos chance. Y al final de cuentas, la autoridad utiliza el término feminicidio para no resolver las muertes de los hombres cuya madre en casa también es mujer y está esperando una respuesta. Y también se deshacen de atender los casos de mujeres que están siendo también víctimas de asesinato. Y tenemos una autoridad holgazana, parasitaria, que no resuelve, acéfala, muerta. Para eso ha servido el término feminicidio, simplemente para detener la máquina de ejercicio jurídico para la búsqueda de la verdad. Definitivamente, con toda la razón, mi estimado Najim. Y sí, tienes mucha razón. La ciudadanía no creo que sea de reciente, sino de hace ya tiempo, que ha mostrado esa, ¿cómo te diré? Que se muestra sin interés por conocer, ¿no? Mira, a veces he manejado el ejemplo, desafortunadamente nosotros los mexicanos a veces preferimos perder una o dos horas viendo una telenovela o viendo una serie de narcos o viendo una película
que agarrar por lo menos 10 minutos, no te estoy diciendo más, es más, bueno, pongámosle 5, que no es nada, ¿no? Y empezar a leer la Constitución o darnos cuenta qué fue lo que se armó en el Congreso, qué ley se aprobó, de qué se trata esa ley, si nos beneficia a nosotros como ciudadanos o no, o hasta qué grado. No, no, simplemente, pues sí, mucho gusto. Y luego hay otra, ¿no? Prefiero mejor ver una novela que ver un noticiero, que aunque me digan, pues ni me interesa, ¿no? Ese es el ser apático, desafortunado. Pero eso sí, cuando nos toca, entonces sí, brincamos, entonces sí decimos, y entonces hasta a veces hasta nos volvemos abogados, ¿no? Entonces, ese es el detalle, tienes mucha razón, Marín. Entonces, hace falta mucho, pero dentro de ello, en hacer conciencia con la ciudadanía de que debemos de tomar, con valga la redundancia, de tomar conciencia de lo que está sucediendo, pero conocer cómo podemos defendernos. Porque luego se arman los grupos, a lo mejor se arma un grupo de ciudadanos, pero de repente, quién sabe por dónde, ya apareció un líder o una líder, ¿no? Y al final es el que va a negociar, la que va a negociar, y es la que le fue rete bien, ¿no? Y lo demás, pues ahí sigue. En verdad está difícil, bueno, no difícil, Najim, sino que yo creo que a lo mejor me equivoco, Najim, pero yo creo que hasta ya lo volvimos con una cultura, ¿no? En México, de que tiene que haber líderes que hagan lo que nosotros queremos que hagan y lo que quisiéramos hacer, pues que lo haga el que sí se puede enfrentar, ¿no? Sí, a mí ya me tocó una vez. De hecho, yo estaba descansando en mi casa cuando me fueron a buscar unos de una colonia, me dijeron que necesitaban un alumbrado público y todo, y les dije, bueno, está bien, pero no lo voy a hacer solo, vamos a ir todos juntos, porque quiero que ustedes aprendan y el día de mañana lo puedan hacer por su cuenta. O sea, en el papel de un abogado, uno sabe qué trámites se deben de hacer. Así que presentamos la iniciativa, fuimos al alumbrado público, nos dieron toda la información. Inmediatamente el alumbrado público le dio todo el material a una persona que se sentía líder de la colonia y se fue a parar el cuello diciendo que él era el que había gestionado todo. Para mi suerte, afortunadamente, yo había ido con toda la gente a la reunión y el que quiso lucirse y presumir que había sido su obra gestionada, pues tuvo que ir saliéndose de la colonia con la cola entre las patas. El verdadero líder es el que te va a enseñar a pescar. El que simplemente va a buscar venderte, se para el cuello y dice que él es el líder. Y eso lo tiene que tener en cuenta la gente, y la gente es la misma que decide si le da las facultades a una revista, si deja que la revista lo represente a él, o en su defecto, defiende el pueblo, la propia obra gestionada por el propio pueblo. Definitivamente. Y pues bueno, hay muchos temas que serían muy interesantes conversar, Najim. Yo creo que me tomo el atrevimiento de ahora sí, de comprometerte a de que no sea esta vez, sino sean muchas ocasiones más en que podamos platicar, a lo mejor, no sé, una vez a la semana, una vez cada 15 días, sobre todo los diversos temas que confluyen a este país, porque ya viene lo álgido del próximo año, el 23, ¿sí? Que ya estamos iniciándolo prácticamente en 12 horas, sí. En la cual empieza la efervescencia política. Hay varios cambios en el 23 y luego viene lo del 24, que es la presidencia. ¿Quién va a seguir en esta situación de la austeridad republicana? En fin, sería muy interesante. Ojalá que podamos reunirnos por lo menos una vez a la semana o una vez cada 15 días, Najim. Y escuchar de ti con tu experiencia sobre esos temas. Y antes de concluir entre amigos, pues bueno, ahora sí también a nuestro tema, al tema que nos compete, mi buen Najim. Coméntame de estas obras literarias, de la más reciente, y bueno, ¿qué hay en camino para seguir leyendo efusivamente las obras de Najim? Pues bien, más que nada, Naín Rojas nace más o menos en el 2014, la figura, el seudónimo, pero
bajo la representación de los libros de Catarsis del Corazón. Catarsis del Corazón es una expresión netamente médica a través de los psicólogos y los psiquiatras recomiendan a una persona hacer catarsis constantemente, tratar de plasmar en un libro, en un papel, en el cuaderno, en tu libreta, todos tus sentimientos, todas tus emociones. Y es así como inició. Yo llevaba a mi madre al hospital, iba a consultas con ella y el médico dijo perfectamente que le hacía falta hacer catarsis a mi mamá y que por esa razón tenía estos problemas de salud, salud mental. Cuando lo dijo, le hice el comentario, entonces lo que yo he venido haciendo es catarsis y me platica él, me pregunta qué es lo que yo estaba haciendo y le dije, no, pues vengo escribiendo frases, vengo escribiendo versos, vengo escribiendo prosas, pero de todo lo que me pasa a mí en lo personal, yo para entonces tendría como unos 9, 10 años de edad cuando tuve esa plática y me dijo que efectivamente estaba haciendo catarsis y que eso era bueno para mí, porque me desahogaba de todo el dolor, las frustraciones, los malos sentimientos, la falta de convivencia, la plática, las faltas de plática con tu padre, con tu madre, los pleitos con tus hermanos, el entorno social, la pérdida de una novia. Y todo esto te ayuda cuando tú plasmas tus sentimientos, cuando tú los escribes en un papel, porque tu cerebro cree que ya está archivado en otro lugar y ya no necesita estar pensando en la misma pregunta del ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué fue así? Pasó el tiempo y ya cuando estaba estudiando la secundaria, tuve la idea de plasmar mi primer libro. Ya platiqué en ese entonces con quien era mi pareja sentimental y le dije que quería hacer una obra de nuestras experiencias. Se incomodó mucho y dijo que no, que esto, que lo otro, pero le dije que no había problema. Yo como un adolescente quería plasmar este sentimiento y no iba a involucrar su nombre ni nada absolutamente. Así fue que empecé a visitar diferentes editoriales y todas en ese tiempo sí me rechazaron, sobre todo Trillas, dijo que lo que yo escribía no funcionaba, no servía, no era bueno, no era de calidad y fui rechazado en varias ocasiones por distintas editoriales, incluso por Rúa la fui a visitar y por igual me dijeron que no. Hasta los 30 años más o menos tuve la oportunidad de involucrarme aquí en México, en Acapulco, precisamente en un festival que se hacía en una biblioteca, papelería, por cierto, y platiqué con los organizadores y los organizadores me acercaron con un editor y el editor Francisco Javier Sánchez fue el que plasmó mi libro ya para presentarlo al público, a la sociedad, y esta fue mi primera obra. Dedicada a los jóvenes adolescentes que tienen problemas de desamor, de desilusión, que intentan arrebatarse la vida. Aquí en estas páginas ellos, los jóvenes, podrán encontrar esas palabras de aliento, van a encontrar la misma experiencia de un adolescente que se enfrentó al amor, al desamor, a la traición, a la desilusión y que prefirió mil veces escribir un libro antes que hacerse daño a sí mismo, antes que perder la vida. Y para eso está dedicado este primer libro, para los jóvenes y adolescentes de secundaria, preparatoria, es más o menos el nivel. Pero no me quise quedar allí. Quise entrarle a algo más delicado, más fuerte y empecé a estudiar los casos de cuestión y de infidelidad. Y para ello creé el segundo libro, la segunda novela de poemas y cuentos que habla de las experiencias que tienen los matrimonios, de las experiencias que tienen los tres involucrados en este tipo de relaciones. Agradezco a las personas que me contaron sus historias y con las cuales me permitieron escribir estos versos y estos cuentos para poder transmitirle algo al lector, una experiencia o una solución a su problema en el cual se podrían estar encontrando en este momento y eso es lo que van a encontrar en estos libros. Un libro para jóvenes y adolescentes y un libro para los problemas de interacción matrimonial. El tercero todavía está
Apenas en difusión, se está presentando y apenas viene en camino uno de los ejemplares, así que por el momento no lo tengo para mostrarlo, pero es un libro dedicado a la mujer que se olvide de todas estas, de esos complejos que le han tratado de vender la industria comercial, le hacen entender o le hacen creer que las marcas, las cicatrices, las estrías, las tallas son perjudiciales para su imagen y todo eso, cuando realmente eso es simplemente falso y banal. El hombre que realmente busca a una mujer, que quiere algo serio, no anda buscando con los ojos hacia otra parte de su cuerpo. Su mirada como varón la tiene fijamente en los ojos de ella. Y eso significa que él está interesado de manera limpia, pura y sana. De eso trata el libro de Musas Reales. De eso intenta, eso es lo que intenta transmitir este libro para todas y cada una de las mujeres. Excelente, Nahem. ¿Hay la posibilidad, lo has manejado también como libros digitales o nada más es en versión impresa? Sí, tengo el libro de manera digital, está a través de la aplicación de Amazon en línea, lo pueden adquirir allí. Lo tenemos de forma física, también lo tenemos en la misma plataforma. También nosotros tenemos acá, gracias al respaldo de la editorial Sagitario, nosotros podemos enviar desde aquí, desde Acapulco, hasta cualquier parte de la República Mexicana, el libro para todos los jóvenes y todas las personas que deseen leer nuestras letras. Excelente. Pues qué bueno que nos lo mencionas, Nahem, para invitar a nuestro público que nos está escuchando a través de Radio Superación y que nos está viendo a través de nuestro canal de televisión y las redes sociales del corporativo, para que se agasajen con la lectura de tus obras literarias, Nahem. Pues el tiempo en la tecnología es nuestro peor enemigo, Nahem. Tenemos que, para mí, que sigamos platicando y charlando, porque está sensacional esta charla, pero pues tenemos que cumplir con las cuestiones de los horarios, y espero de que dependiendo de tu tiempo, ya veamos si nos podemos reunir una vez a la semana o una vez cada 15 días. Ya me lo comentarás por nuestra comunicación vía WhatsApp, y estamos entrándole para que estemos platicando sobre muchos temas álgidos de este hermoso país, y también, por supuesto, para el tema literario, que hay que estar ahí como cuchillito de palo, ¿no? De que hay que estar presente en las cuestiones literarias, porque cómo ayuda el leer extraordinarias obras literarias como las tuyas, Nahem. Pues de antemano, si queremos entender lo que está pasando en México y el mundo, desde ahorita les dejo 3 libros que pueden comprar. La novela 1984, Rebelión en la Granja y Un Mundo Feliz. 3 libros, 3 novelas que te van a hacer entender lo que está pasando en México y el planeta Tierra. Ahí está la recomendación, mis estimados amigos, de alguien que sí sabe, no nada más es porque le dijeron, ¿no? Es de alguien que sí sabe y por algo lo recomienda. Nahem, con el gusto de saludarte, muchísimas gracias por haberme concedido unos minutos de tu valioso tiempo, y Entre Amigos siempre cierra con un mensaje de su invitado. Así es de que es tuyo el micrófono, es tuya la cámara, envíale un mensaje a quien tú quieras y hasta donde tú quieras, mi buen Nahem. Adelante. Pues más que nada a las personas, a los jóvenes, para ellos quiero decirles que muchas veces tendrán miedo de escribir, o simplemente sentirán que no pueden escribir para sacar todo lo que sienten. No se preocupen, también hay pintura, dibujo, baile, música, artes, hay infinidades de formas para expresarte. Desde aquí quiero invitarte a que te manifiestes, a que plasmes tus sentimientos. No es necesario que salgas por la puerta fácil, no es necesario que salgas, simplemente te arranques o cortes con tu vida de tajo. Lo que hice con mis libros fue la forma de curarme a mí mismo, de arreglarme a mí mismo, pero también un mensaje para ustedes. Quiero que se ayuden, quiero que
tomen mejores decisiones, porque una vida no acaba detrás de una ruptura sentimental. Siempre va a haber una historia nueva que vivir. Y los invito a escribir, los invito a leer, los invito a hacer arte. Pues ahí tienen ustedes el extraordinario mensaje de nuestro amigo Najim. Y nos mantenemos en contacto en la próxima ocasión, Najim. Enterado, maestro. Pues aquí está. Esto ha sido su espacio de Entre Amigos. Mi agradecimiento, como siempre, sincero a todos quienes nos brindan la deferencia y la preferencia en nuestra plataforma de corporativo. Gracias a esos ya 12,000 seguidores que tenemos, que no son muchos, pero tampoco son pocos, pero ahí están. Les agradezco su preferencia y recuerden que ahí estamos todos los días, desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, en Radio Superación. Y es que esto ha sido su radio, amigos. Nos estamos viendo, pues ya prácticamente nos estamos viendo el próximo año, porque en 12 horas más ya llega el 2023. Así es de que cerramos sensacional, cerramos con esta entre amigos, con un extraordinario amigo que está disfrutando de la calidez del tiempo ahí en Acapulco, ¿no? Ha estado aquí, pues hace un poquito de frío, pero también estoy contento. Muchísimas gracias, su servidor y amigo Cornelio Merlín Cruz les dice hasta la próxima. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó